Tenemos otra por acá que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. ¿Qué eres, tonta? Hola gente del mundo mundial, soy Tenor98 y sean bienvenidos una vez más al canal. Esta vez les traigo un video que tenía muchas ganas de hacer desde que descubrí este video, el cual se llama Ataque al Anime. Esto pasó hace pues ya un bastante tiempo, no recuerdo exactamente el año, pero una conductora de televisión pues criticó al anime de una forma tan absurda y estúpida e ilógica que pues en ese tiempo estaba bien visto. O sea, era increíble que en ese tiempo la gente creyera que el anime era satánico, sexual, pornográfico. Y no digo que no haya animes así, pero para llegar a ese nivel de quererlos prohibir porque creen estas señoras conservadoras que es satánico, satánica era su pensamiento en ese entonces. Lo que me hizo pensar este video es de que la sociedad, como dice en el título, la sociedad ha avanzado, aunque no lo creas, ¿sabes? Sí, sé que estamos ahorita en un punto pues muy crítico en cuanto a la especie humana, pero créanme que a diferencia de hace unos años, creo que estamos mucho mejor ahora. Hay cosas que hay que cambiar, efectivamente, porque el simple hecho de que hayan escogido a Trump como presidente pues es una clara señal de que tenemos que cambiar muchas cosas. Pero dejando eso de lado, creo que hemos avanzado bastante. Por ejemplo, creo que ya la homosexualidad está más normalizada, ya no es un escándalo, ya no tendría por qué haber homofobia. Sí, hay muchos países en los cuales todavía se da esto, que es pues asqueroso, la verdad, porque pues yo no entiendo el por qué enojarse, el por qué criticar, el por qué atacar a alguien que no le gusta lo mismo que a ti te gusta. Es estúpido. Obviamente refiriéndome a lo sexual. Te gustan las mujeres, que te gusten, si te gustan los hombres, que te gusten, y si te gustan los dos, pues que te gusten, ¿sabes, hombre? O sea, que me da igual lo que hagas con tu vida. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con las personas que quiera, ¿sabes? Eso sí, si te gusta hacerlo con animales, pues creo que ya tendrías que ir un poco a que te desintoxiquen. Crack. También actualmente, refiriéndonos a los videojuegos y anime, es ya un negocio comercial muy grande, hombre. O sea, ahorita ya todos juegan videojuegos, ahorita ya, no todos, pero sí gran parte de las personas están acercándose más al anime y ya están dejando eso, esa estúpida teoría de que si ves anime eres rarito, si eres anime eres virgen, si ves anime no tienes vida, no tienes vida tú que andas criticando por el simple hecho de que te gusta algo diferente, güey. O sea, es estúpido, ¿no? Pero actualmente digo, la gente creo que ya lo está adaptando un poco más, ya se está acercando un poco más a esto, y como digo, también los videojuegos ya es un negocio comercial. No es que sean completamente gamers, ¿verdad? Gamers hardcore como nosotros. Qué asco. Pero cualquier persona va a tener un Xbox o un Play y va a jugar FIFA. Y ya, ese es el juego universal para la gente casual, al parecer. No conocen otra cosa que no sea FIFA. Qué desperdicio, ¿eh? No es cierto, cada quien le gusta y juega lo que quiere. Ahora, vamos a comentar unas cositas de esto, porque, como digo, me ha hecho reflexionar un poco, ¿sabes? Me ha hecho reflexionar poco y por eso hago este video. La mayor decepción de mi vida, crack. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión. Como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes en franca pornografía infantil, en donde están practicando, entre otras cosas, sexo oral y relaciones entre lesbianas. Vamos a pedirle a nuestra cámara que sea tan gentil de hacer una toma de este material. Miren ustedes, aquí hay más. Aquí a la derecha tenemos pues las relaciones entre lesbianas. Me encanta cómo hace énfasis relaciones entre lesbianas. O sea, dijo dos veces lesbianas, no creo que... Creo que quedó claro la primera vez que lo dijo, ¿verdad? Pero tenía que decirlo dos veces más para darle toque. Yo no sé qué creía la gente en ese entonces, que los niños, o sea, no sé, tú que ahorita ves anime y te gusta, en ese entonces, ¿qué tenías? ¿12 años? ¿11 años? ¿Qué pensaba la gente que veíamos eso? O sea, sí, hay gente que sí veía hentai y todo lo que quieras. Coño, el anime no solo es eso. Además, si tú eres un padre de familia, tú le vas a regalar a tu hijo un tipo de manga de ese, o sea, una revista donde se vea pues sexo y todo eso, que digo que no esté mal, pero tú mismo le vas a comprar eso a tu hijo. O sea, solo pregunto. Creo que hay muchos géneros, ¿sabes? El anime no es solo eso, que eso es algo que también en esa época me cagaba. Creían que el anime solo era boobies, mujeres sexualizadas, cosas raras, pulpos, güey, ¿sabes? Cuando hay animes que, madre de Dios, cambian vidas. O sea, no es mamada, ¿eh? O sea, cambian vidas. Hay animes que me han hecho llorar como nunca en mi vida, y hay animes que me han hecho reflexionar sobre mi vida también, así que ojo, cuidado. Según las páginas de internet, estas revistas ya se venden en México, y no solo eso, sino que también hay algunas que se imprimen en nuestro país. Aquí están, miren ustedes.
contienen hasta cupones de descuento. Si eres tan amable, Jorge, de hacernos un acercamiento, cupones de descuentos para Reino Aventura. Es que esta señora no sabe ni lo que dice. O sea, ahora es malo que una revista traiga cupones para Reino Aventura. ¿Cuál es el puto problema? O sea, se queda flipando como de, mira, aquí Jorge, puedes hacer un acercamiento, por favor. Podemos ver claramente que esa revista da cupones para Reino Aventura. Se queda flipando la señora, creo que no tenía ni puta idea de que era Reino Aventura. Aquí está, podemos ver Superman, está esta caricatura de Candy, ¿verdad? Y tienen el personaje pues aquí en una pose muy sexy. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelion, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Bravo por Dios, bravo por Dios. La señora más increíble del mundo. Y no solo la señora, porque había más gente que pensaba exactamente lo mismo. ¿Cómo va a ser satánico eso? O sea, tal vez si te informas un poco en ver el anime, de qué trata el anime, pues tal vez te enteres de por qué están en contra de su creador. Puta madre, Dios. Es que la gente que habla sin saber, sí, como que sí pesa, ¿eh? Como que sí pesa. Y no voy a ser hipócrita, yo también he sido de esa gente que ha hablado sin saber ni puta idea. Así que a quien le quede el saco que se lo ponga, pero esa señora está mal de la cabeza. Bueno, estaba mal de la cabeza, quién sabe si piensa lo mismo. Tal vez hoy en día sigue a tope con lo satánico en el anime. Yo me pregunto, ¿tendrán conocimiento nuestras autoridades de que este tipo de material se difunde libremente y que está al alcance de todos nuestros niños? ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿O el negocio está por encima de todo principio y todo valor? Y ahí está claramente reflejado el por qué todos estaban en contra de esto. Yo creo que muchos han visto el video del orador este que dice que Pokémon es del demonio y que va comentando cada una de las cartas de Yu-Gi-Oh! Wow, increíble. Llega un punto que ese señor no sabe ni lo que dice, ya se queda sin ideas al comentar las cartas de Yu-Gi-Oh! porque es un poco corto de mente. Pero como sea, esta fue la principal razón por la que yo creo que la gente también ha avanzado. No estoy en contra de la religión, para nada. Cada quien, como digo, cree lo que quiera creer. Pero que en esa época quisieras inculcar a la fuerza el hecho de que no podías creer en otra cosa, güey. El hecho de que no podías simplemente creer en nada, güey. Creo que también estaba muy, muy mal eso. Creo que había muchos conflictos en familias y muchas, tanto niñas como niños en esa época, pues mucho conflicto, ¿no? Porque hay familias muy conservadoras que yo creo que en ese tiempo sí le hicieron un poco la vida de cuadritos a sus hijos por el hecho de no dejarlos escoger lo que quieren hacer, lo que quieren, en lo que quieren creer, lo que les quiere gustar. O sea, hubo mucho, mucho problema en ese entonces. No digo que ahorita no lo haya, pero yo creo que la gente es un poco más liberadora, más mente abierta, güey, ¿sabes? Pero yo creo que era una de las principales razones por las cuales en ese tiempo todo esto se veía muy, muy mal, por la religión y las creencias que la gente pues te quería inculcar a la fuerza, ¿no? Además de que cabe aclarar que pues por este tipo de personas casi el anime fue completamente cancelado y censurado en México. O sea, cágate. Pero en fin, señores, hasta aquí quiero dejar este video. Solamente quería dar esta pequeña opinión y no sé, reflexión. Si ustedes se sienten identificados o quieren platicar algo, pues ya saben, está en los comentarios. Solo comenté estas partes del video porque el video dura 14 minutos. Voy a hacer esto. Si este video llega a 25 likes, ojo, cuidado, 25 likes, pues comentaré por completo el video de esta señora que está pues muy, muy informada de toda esta cultura que es el anime, ¿no? Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y pues ya, fui 38, cuídense mucho. Bye bye.